Noche Rosario Quesada, aquí en la cocina del Colegio Galileo Galilei. El día de hoy vamos a realizar una receta de fondant de marshmallow. Para ello, ¿qué necesitamos? Vamos a utilizar libra y media de azúcar glass aproximadamente. Puede que usen más, puede que usen menos. Una libra de angelitos que sean blancos para que ustedes le puedan colocar el color deseado. Puede ser de este tamaño o más pequeño de esta marca. Vamos a utilizar también 2 cucharadas de manteca vegetal, 2 cucharadas de agua y una cucharadita de esencia de vainilla, de almendra, del sabor que ustedes deseen. Comenzamos. Como primer paso vamos a buscar un recipiente plástico. Yo lo voy a hacer en microondas. Si ustedes no tienen microondas, pueden buscar un recipiente o un bol apropiado para poner en baño maría. Colocan en baño maría y ahí van a ir derritiendo los marshmallows. Yo lo voy a hacer en microondas, entonces busqué un recipiente plástico y lo que voy a hacer es que voy a engrasar mi molde. Cuando ustedes lo hagan en baño maría, también haga esta parte. Esto yo lo he experimentado y me ha funcionado muy bien para poder desprender toda la mezcla que se hace en el borde de mi recipiente plástico. Entonces, ya que tengo engrasado mi recipiente, coloco mis marshmallows y le voy a colocar 2 cucharadas de agua. Y 2 cucharadas de manteca vegetal. Esto nos ayuda a que nuestro fondant sea más elástico y tenga humedad. Voy a colocarle una cucharadita de esencia. Y esto lo voy a llevar yo al microondas. Minuto por minuto, voy a darle un minuto, lo mezclo y lo regreso. Entonces voy a llevarlo un minuto y les voy a mostrar cómo va quedando cada minuto. Si lo van a hacer en baño maría, lo colocan en baño maría y lo están mezclando, mezclando hasta que se derrita por completo los angelitos. Aquí ya tiene un minuto de que lo metí al microondas, todo también va a depender de la potencia de su microondas. Entonces lo voy a empezar a mezclar. Y veo que todavía no se derriten, vean, pero ya se van derritiendo. Y lo voy a volver a llevar un minuto más. Y así lo voy a estar mezclando hasta que se deshagan por completo los angelitos. Ya que tengamos esta consistencia, observen, ya está pesado, ya no está tan líquido. Esto lo fui logrando agregando azúcar por pocos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que en mi mesa de trabajo voy a colocar manteca y voy a sacar mi fondant. Me auxilio con un raspador es de que no nos quede tanto. Si ustedes observan, está bastante limpio. El aparato este no me ayuda para raspar muy bien, pero la idea es sacar todo y que no se nos desperdicie nada de fondant. Entonces, ya teniendo aquí yo mi fondant, ya voy a seguir agregando azúcar por pocos. Voy a agregar azúcar por pocos y me voy a ayudar con el raspador. Entonces agrego azúcar y voy integrando. Yo lo pudiera hacer con la mano, pero mi mano genera más calor y me va a dar un chicle. Se me va a hacer un chicle en las manos. Entonces, de esta manera, yo voy trabajando y agregando azúcar por pocos. Aquí en este punto es cuando yo voy a ver si esta libra y media que yo tenía de azúcar me es suficiente o yo agrego un poco más hasta que mi masa quede manejable y cuando yo la toque, miren, aquí se pega.
ya no se me pegue en las manos. Entonces voy a continuar agregando azúcar hasta terminar la que tengo y vamos a ver cómo queda el punto. Después de otro minuto en el microondas, de esta manera me queda. Ahora solo lo mezclo a manera de que se vayan deshaciendo con el mismo calor los angelitos. Entonces observen, ya se desaparecieron, ya no se ve que hayan angelitos enteros. Ya que lo tengo así, voy a proceder a agregar azúcar glass por pocos. Entonces agrego un poco de azúcar glass y empiezo a mezclar vigorosamente para que se vaya integrando de esta manera hasta que yo aquí vea en mi molde o en mi recipiente que ya no esté muy aguado para pasarlo a la mesa. Esta es la consistencia que tiene y ya le agregué 1.5 libras de azúcar. Todavía se me pega. Entonces aquí tengo un poquito más de azúcar y voy a seguir trabajando. La idea con esto aquí ya debo meter la mano para ver que no se me pegue en la mano. Pero por pocos, tampoco me debe de quedar muy duro. Si no, a la hora que nosotros lo queramos trabajar, se nos desquebraja cuando queremos nosotros trabajarlo. Aquí lo único que puse fue manteca para aislar un poco. Vean, fue un poquitito más lo que agregué. Entonces va a depender también de la humedad del ambiente. Voy a elevarlo un poquito porque vean si se pega. Y no debe quedar así, porque si nos queda así cuando nosotros queremos estirar, no nos va a permitir. Entonces de esta manera aquí ya voy a amasar un poquito, pero ya no se me pega tanto en las manos. De esta manera yo voy agregando por pocos el azúcar que tengo acá. Entonces así hasta que mi masa no se pegue en las manos. Aquí está nuestro fondant. Yo le agregué, no le podría decir como cuánto, no me agregué las 2 libras, pero casi que las 2 libras de azúcar glass. Entonces de esta manera es como queda mi fondant. Yo aquí ya esto es un fondant blanco, lo puedo empezar a pintar según lo que yo necesite. Yo en esta ocasión lo voy a dejar blanco porque así me va a servir. Entonces únicamente lo metemos en una bolsa o en un film para reservarlo y este sería nuestro fondant. Es así como queda mi fondant, ya terminado. Lo único que voy a hacer es colocarlo en film para guardarlo y que no se reseque. De esta manera tenemos nosotros el fondant básico.